Misma presidenta se quejaban de la falta de vacunas de la marca BioNTech para bueno, iniciar nuevos procesos de vacunación, ¿no? Y en intentar redirigir por ahí. A día de hoy y son 26.000 los nuevos contagiados y 55 los fallecidos. Es decir, vamos viendo día a día cómo esa gotita de agua va subiendo, el vasito va subiendo, subiendo, subiendo. Empezamos por dos fallecidos, 7, 8, 10, 20 y tantos el otro día y hoy 55. 55. Y Simón hace un par de meses dijo, señores, tranquilos, la variante india no llegará a España. Si acaso, como hombre, tropiezo dos veces en la misma piedra. Y hete aquí. A día de hoy y en 20 días tenemos 450, 500.000 nuevos contagiados. ¿Cuál es la suerte que tenemos hoy en día? Que los españoles ya no hacemos caso al gobierno, que no hacemos caso de las indicaciones del señor Simón, que nos dicen que nos quitemos las mascarillas, que seguimos pues con las mascarillas puestas. En Madrid, poca gente ves con la mascarilla puesta. A primera hora de la mañana, si no nos cruzamos con nadie, alguno vamos con ella por la barbilla. Nos cruzamos, nos la subimos. En el resto de España ocurre exactamente igual. Nos dice Simón, no va a venir la variedad Delta. Nadie le hace caso. Pero claro, nadie le hace caso y tenemos un gobierno que es el que directamente ha propiciado que esta variable Delta se distribuya en toda España y actúe, como dijera Page, como una bomba de relojería, ¿no? Es decir, en un momento determinado y cuando estábamos con una media de 80 sobre 100.000, se permiten los viajes escolares.